La otra vez eh, un saludo desde los unboxings de Javier lo que tengo aquí es ha llegado desde AliExpress es un reloj chino barato eh, se trata de un Rodina, un Rodina Bauhaus también llamado Rodina R005 o R500 eh, Rodina es en principio una segunda marca de Sigul es un modelo de, de reloj que encontramos también bajo otras marcas. Y como os decía, es un Rodina, pero la primera sorpresa es que bajo este estuche azul de cartón, lo que me he encontrado es que viene firmado por, por Sigul, por Tianjin Sigul, que es la marca comercial que utiliza Sigul para sus relojes y no, y no Rodina, ¿no? aunque sean del del mismo grupo. Bueno, eh, pues una vez que abrimos la caja de cartón nos encontramos pues el, una segunda capa que al abrirla pues, pues bueno, nos muestra el el reloj. Es un reloj muy bonito que seguramente reconoceréis en, en sus líneas. Es un homenaje o bueno, una copia con, con otra marca al NOMOS Tangente. Es un reloj muy plano, como veis, está bastante bien acabado para su precio. Es un reloj que me ha costado menos de 60 euros. El cristal es supuestamente de, de zafiro. Las manecillas eh, son de color azul, muy bonitas, con segundero pequeño. Lo que lleva en su interior es un calibre Sigul ST-17, es como el ST-1731, pero pero sin fechador. <coughs> eh, bueno, y ya, ya lo veis aquí, ¿no? Como, como es el reloj con su correa de cuero negra. Ya os digo, lo, este modelo lo podéis encontrar con marca Sigul, sin marca. Al final es un reloj OEM que se, se remarca como, como queramos. No sé si os fijáis en el detalle, se ve bien el China Made que aparece. Aquí abajo en la, en la esfera, a la las 6. Eh, bueno, eso indica que, que están orgullosos ¿no? de que sea chino. Sin embargo, otra de las sorpresas, además de, de la caja, es fijaros la, la correa. La correa está firmada por Nomos Glasute, supuestamente. Es una correa que, que, si fuera verdad que es de ellos, venden a 80 euros, mucho más que, que lo que cuesta el reloj. Y además, daros cuenta, eh, según pone aquí, firmado en el, en el bajo relieve, es eh, cuero córdoba y está hecha a mano, ¿no? Os podéis imaginar que, que no, que es, es falso. Y, y bueno, con la hebilla firmada, yo creo que, que Sigul, eh, aunque no les guste, pues eh, vende estos relojes a a otras marcas y muchas de ellas pues son para para hacer falsificaciones, ¿no? por lo demás el reloj la verdad que para lo que cuesta es es impresionante, es un diseño reconocible y y bonito eh, bueno, los gnomos pues ya sabéis que están por unos 2000 euros así que pues, pues bueno, para tener un reloj que sin gastar mucho dinero, mecánico mecánico eh, automático, eh, fijaros que que la corona está firmada, y bueno, si volvemos a ver el movimiento, pues, pues no está mal. Hasta tiene decoración tipo eh, Coats de Genève. Eh, bueno, no está mal. Así que vamos a ponerlo en, en la muñeca porque, por este precio, la verdad que, que, que está muy bien. Es una, una pieza que, que tenía ganas de tener desde hace tiempo. Bueno, aquí, aquí lo veis. Y nada, esto es todo.